Pues la verdad es que estamos contentos porque, bueno, las cifras, aunque todavía son provisionales, pero estamos hablando de unas 13.000, entre 13.000, 14.000 tapas que creemos que se han vendido, con lo cual yo creo que tenemos que estar bastante contentos respecto también a los años anteriores, porque esto se va manteniendo. El año pasado fue una cifra superior, pero estamos bastante contentos con la cifra de este año, desde luego. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues ha sido un poquillo complicado porque, como visteis en la presentación, había muchas tapas y además con una riqueza y con, en fin, que tenían una presentación exquisita. Y bueno, pues al final, evidentemente, hay que decidir y aunque es complicado, como digo, porque hacen un esfuerzo todos, pero bueno, las decisiones están ahí tomadas y los premios se han otorgado de la manera más objetiva posible. Bueno, pues la verdad es que estamos Catechu del Espinar, las chicas nuevas que están en San Millán, no recordará el local cómo se llama, de Bot en Bot, efectivamente, que han llevado un premio también importante. Además, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Mudéjar, Duque. Bueno, la verdad es que son también participantes de muchos años y que evidentemente hacen un esfuerzo y bueno, pues al final se ven recompensados con estos premios que otorgamos nosotros y la ciudadanía, que quede muy claro, que eso es muy importante.